money fast. Only got time for dough and no laughs. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore. No time for love, no time for wine. And a cigarette, I'll eat that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Da opción de escoger uno de los personajes, nos da un premio y nos da opción de plantarnos o arriesgarnos esta cantidad. Si aparece el premio, pierde el tomate, ¿vale? Lo que haces es perder el importe que habías acumulado, en este caso 2,80 céntimos, ¿no? Pero aun y haber perdido esa cantidad, siempre cuando entramos en este juego, siempre nos da bonos, ¿vale? O sea, podemos arriesgar. Vale, pues básicamente la importancia de eso, de que el jugador desde un principio, desde la parte de rodillos, ya puede entrar y disfrutar con diferentes opciones sin necesidad de subir a la parte de bonos. Es un juego de habilidad. Hemos intentado crear tres tipologías de juego en la parte de bonos. Luego tenemos las palomitas, que esas palomitas no deja de ser más que un sumapremios. O sea, aparecen las palomitas explotan en la pantalla y el jugador con el botón de cobrar la detiene y se suman todas las palomitas que ha conseguido hasta ese momento acumular. Y eso es un juego suma premios, no hay ni habilidad ni riesgo. El riesgo lo hacemos con el juego que llamamos el butacón, que no deja de ser más que un juego de decir me lo quedo o sigo jugando, ¿no? Me planto o sigo jugando. Por eso le llamamos el juego de riesgo. O sea, tres tipologías diferentes de juegos: habilidad, suma premios y riesgo. ¡Guárdalo! Todo esto se suma a un progresivo. Y para el progresivo hemos utilizado la tercera pantalla de la segunda pantalla de la máquina. ¿Cómo funciona este progresivo? Cuando entramos en la parte superior, podemos ganar símbolos de los personajes de cine que tenemos ahí arriba. Con estos símbolos de personajes podemos llegar a completar todos estos agujeritos que tenemos en la parte de arriba, que no deja de ser más la parte superior de una sala de cine. Cuando la completamos, desaparecen los símbolos, aparecen unos importes, unas cantidades en euros, nos la muestra durante un rato, los vuelve a esconder apareciendo los personajes y empiezan a moverse. El jugador habilidoso puede, en el momento que muestra el importe y aparecen otra vez los símbolos, puede detectar dónde está el mejor premio que puede llegar a conseguir. Si desaparecen los símbolos y empiezan a moverse, el jugador tiene que ir siguiendo ese importe hasta pensar o detectar dónde está. Cuando él detecta dónde está, le da el botón de cobrar y, si ha tenido la habilidad suficiente de seguir ese premio grande, cuando se detiene es cuando lo consigue. ¿Vale? O sea que unificamos en un solo producto, en la parte de bonos, diferentes tipologías, por decirlo de alguna manera, de juegos para que, bueno, pues intentar captar al número mayor posible de jugadores con estas diferentes características. Muestra los importes. Y ahora empiezan a moverse. Y cuando empiezan a moverse, aparecen de nuevo los personajes para taparlos. Y tenemos que tener la habilidad de decir, bueno, ¿dónde me paro y dónde está el importe? ¿No? Bien. Yo no tengo suerte. No soy muy habilidoso. Dobla. Bonos. Bonos. Y este sería el juego de las palomitas.
habéis visto, ¡bonos! Todas las diferentes características de la máquina, juegos en la parte de rodillos, juegos en la parte superior, juegos en la parte de Mystery. O sea, esta máquina lo engloba todo. De alguna manera, engloba todo lo que podríamos ofrecer en una máquina de tipología mixta, rodillos, vídeo, con dos pantallas de vídeo, con una oferta de juegos que yo creo que es suficientemente atractiva para, bueno, pues para cualquier tipología de bar, como os decía antes.